juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional? Dios mío. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Dios mío. Y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Kaixo, teleikusleak. Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi, ondorengo adibidea. La prensa del movimiento lanza Estafeta Literaria y Primer Plano. Estafeta Literaria es un periódico quincenal dirigido por Juan Aparicio. Sus contenidos reflejan la actividad cultural, literaria y artística española que bajo un estricto control ideológico empieza a renacer. Primer Plano es un semanario dirigido por Adriano del Valle. Sus páginas contienen noticias e imágenes de la actividad cinematográfica española e internacional. Las estrellas del cine español hacen declaraciones para Primer Plano. Los ejemplares de Primer Plano son esperados ávidamente por todos los amantes y seguidores de la cinematografía que encuentran en estas columnas, desde el punto de vista literario y técnico, la más brillante información y colaboración. Orgullosos de ser de derechas. Orgullosos de ser católicos. Orgullosos de ser españoles. Orgullosos de nuestra cultura. Orgullosos de la fiesta nacional. La Gaceta. Orgullosos de ser de derechas. Orgullosos de ser libres. Pues vamos a dejarlo ahí de momento y voy a pasar revista a la prensa de mañana, empezando por La Gaceta, que dedica toda su portada al acontecimiento, a la efemérides, al Día de la Fiesta Nacional de España. Y vean ustedes el titular con una foto amplia de aviones de la escuadrilla del ejército que normalmente suele dibujar la bandera de España en los cielos de Madrid cuando se produce la parada militar en la Castellana. A pesar de los nubarrones, del separatismo y la crisis, los españoles celebramos hoy la fiesta nacional. ¡Vamos! La Gaceta, España, sí. Y mañana entrega, por cierto, La Gaceta el gran mapa de la hispanidad. Dos amplios hojas en las que se puede ver perfectamente, pues eso, lo que celebramos y conmemoramos. ¡Vamos! Un cuadernillo con los nombres, las fechas y los hechos más destacados de la conquista de América, la huella de España en el mundo y el origen de esta fiesta nacional que vamos a celebrar. Esto siempre me produce, sí. Pues me despierta una pregunta, que es, ¿cómo es posible que nosotros seamos descendientes de los que hicieron esto? ¿Tuvo que haber alguna perversión genética? ¿Tú eres la gripe del 18 o algo por ahí por Felipe IV? De los que llegaron a América, ¿verdad? Piénsalo bien, ¿eh? Pizarro, con 45 caballos y 120 tíos de a pie, conquistó algo que el Pentágono, lo hizo en 2 años y medio, el Pentágono no sería capaz de hacer en 30 años. Que fue, él sale de Panamá, toma tierra en Ecuador y llega hasta Chile a mandoblazo limpio y se vuelve con el oro. Yo no me lo puedo explicar. ¡Corre!
nosotros ha habido una perversión genética en la mitad de esto. Y medía 1,54. Medía 1,54. Y era bueno. Y no sabía montar a caballo. Escucha, era chiquitito. ¿Tú quieres decir que entre hay un corte ahí? ¿Tú quieres decir que entre Pizarro y el portavoz del gobierno catalán, OMS, ha pasado algo? Oye, por cierto, mañana, si ustedes se acercan a los kioscos y compran la gaceta, podrán también adquirir este llavero que lleva, como ven ustedes, la bandera de España. Por solo 4,95 euros más, tienen un llavero con la bandera de España. Ya lo saben. No lo duden y aprovechen la oferta y la posibilidad. ¿Qué más? ABC destaca en su portada este titular, dice: España no se va a romper. Y añado, para los que juegan irresponsablemente con las cosas importantes, que España solo podría romperse si Cataluña sufriera antes su propia ruptura como sociedad, como cultura y como tradición. Cataluña no podrá permanecer unida si no permanece española. Quien piense que solo está en juego la unidad de España se equivoca. Antes de eso, está en juego la integridad de Cataluña. Porque el nacionalismo pide lo imposible, el desguace de la nación y del Estado. Hay que poner fin al desfalco de soberanía nacional que está llevándose a cabo por parte del nacionalismo. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Dios mío.